utilización de las baterías sanitarias se convierten en un aspecto muy importante para el análisis del retorno progresivo, porque son la base o los insumos básicos para que los estudiantes mantengamos en estos momentos que estamos de pandemia todos los protocolos de bioseguridad. Ustedes vinieron, hicieron los estudios respectivos y nos han ayudado, y es mucha la ayuda que van a recibir los niños, niñas y los jóvenes estudiantes que se educan aquí en la institución. El impacto en la vida escolar de los estudiantes va a ser muy grande, ¿sí? Por el mismo hecho de que van a tener una mejor salubridad, van a sentirse a gusto los más pequeños, de igual forma los más grandes, porque ya tienen las baterías adecuadas. Es fundamental para nuestros niños, para niños y jóvenes que tenemos en nuestra institución, y que por este problema de la pandemia necesitamos la bioseguridad ante todo. Y es fundamental las baterías sanitarias, ya que los niños necesitan lavarse constantemente las manos. Eso es una gran ayuda, ya que necesitan siempre estar protegidos con mascarillas, alcohol, jabón líquido, y para el beneficio de la salud. Hoy con la repotenciación nosotros hemos visto el cambio, sobre todo en lo que es la limpieza e higiene. Tenemos ahora pisos limpios, las baterías son nuevas y estoy segura que esto va a garantizar la higiene dentro de la institución. Con la repotenciación de estas baterías vamos a garantizar que los estudiantes regresen a un espacio limpio, adecuado, pero sobre todo donde la higiene y el agua sea segura para ellos.